Yo le digo a él que estoy embarazada. Y él me dice que no lo puedo tener a ese niño. Paso a eso, me voy para Santa Cruz y resulta que tengo un accidente en moto, donde una vagoneta sin placa viene y me atropella. El presidente me esperó con vinos tarijeños en la casa del pueblo. Mediante eso realizamos una charla y me dice: tú ya sos viceministra, es hora de festejar. Tomamos bebidas alcohólicas, pasó lo que tuvo que pasar. Mediante eso iniciamos una relación de medio año. Y el presidente sabe muy bien lo que yo y él estuvimos. Nos veíamos, mediante eso nos fuimos a unas 3 cuadras de casa del pueblo y me pasó a recoger vestido de taxista en un auto azul. Ahí se me insinuó él, abusó, no me hablaba como un presidente, me hizo propuesta y siempre decía que le gustaba mi liderazgo. Me llevó a un departamento y en ese departamento seguimos tomando bebidas alcohólicas con él. Se quedó a dormir conmigo hasta las 4 de la mañana. Mediante eso tuvimos una relación. En la segunda vez que nos vimos en la casa del pueblo, me propone que sea su enamorada. Yo acepto ser la enamorada del presidente. Y en todas las citas que nos veíamos 2 veces a la semana, en Santa Cruz y en el Hotel Radisson. Mediante eso, yo le digo a él que estoy embarazada. Y él me dice que no lo puedo tener a ese niño. Paso a eso, me voy para Santa Cruz y resulta que tengo un accidente en moto, donde una vagoneta sin placa viene y me atropella. Lo llamo al presidente y me dice: veámonos en ese hotel, en ese edificio, en ese departamento. Y me dice, le digo lo que había pasado, que había tenido una pérdida. Y él agarra que el lunes va a ser tu posesión y yo le digo que ya no quiero nada. Me ofrece embajada, me lo baja el mundo. Y no soy la única víctima. Somos 6 víctimas que él las ha callado con trabajo y ha abusado el poder. Me ha acosado y me ha amenazado. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? ¿Qué año, los meses? Cuando tenía aproximadamente a punto de cumplir 21 años. Hoy en día tengo 24 años. No la hice la denuncia y acudí a los diputados y a decir la verdad, porque es un romance de casi medio año. Ahora quiero decirle, temo por mi vida. Temo por lo que llegue a pasar con mi familia, porque él, sé que después de todo esto van a atentar contra la vida de mi familia y la mía, y pido a todas las autoridades que se investigue el caso.